día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Y qué? Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Y qué? A Monseñor Solozábal, ¿sabe? ¿Para qué? Bueno, pues para que haga un responso o rece un Ave María, ¿verdad, padre? ¿Que sí? Cariño. ¿Qué? Éramos íntimos. Claro. Él no era muy de la cosa. Ya. Pero estaría encantado de que yo hubiera venido a esta fiesta tan travesti. Lo siento, también, señores, pero por expreso deseo precisamente de su tío, ¿sí? Este acto era solo para amigos y conocidos. Yo llevo así toda la vida. Claro, pues de luto, que es lo que toca. Es que... Adiós, Arturo. Goodbye, my friend. Chao, amigo. Arrivederci, adiós, Arturo. Goodbye, my friend. Chao, amigo. Arrivederci, adiós. Ha venido Monseñor que dice que viene a dar la extrema unción. Sí, lo he llamado yo. ¿Y cómo has llamado al arzobispo de Salamanca? ¿Sí? Si tío Arturo es ateo. No importa, no se va a dar ni cuenta. Y no cuesta nada terminar las cosas pues como las hace todo el mundo, hombre, como Dios manda. Pues cuando lo vea tío Arturo le va a dar un patatú, ya verás. Mira, ya está.
serás mía, vida. La más alegre de, la más alegre de mi vida, las noches pasarán. Sentaros. Sí. Bienvenidos. Bienvenidos Sophie y Sky. Bienvenidos todos vuestros amigos que se han reunido aquí, entre ellos nuestro gran invitado, Joseba. Y hola.
Y bienvenida especialmente Donna, que representa la familia. ¡Esa Donna! Donna, tú eres la primera mujer que amé, pero también la última. Hay todo tipo de familias, ¿verdad? La tuya soy Sophie y tú, y la mía somos yo y Joseba. Sophie, sabes que si quieres podemos averiguarlo, pero estoy completamente de acuerdo con Javi. Para mí también es genial ser un tercio de tu padre. ¡Para mí también! Me quieres.
crucele, miren. ¡Ya! Una serpiente de cola multicolor. Han venido de excursión y si me pongo el taparrabos, lo viven de una forma más auténtica. Uy, pues si lo que buscáis son colas, aquí tenéis tres. Bueno, dos. ¡Ralf! ¿Queréis ayudarme a ganar una buena propina? Uy, que me gusta mi una lanza. Buenas tardes, me llamo Bob. He recibido un mensaje algo confuso de un locutorio de Perú. Asegura que necesitan un mecánico, señoras. Thank you.
todo el Canadá. Buenas noches. Gracias, Iñaki, por dejarme tu coche para empezar el número. Bienvenidos. Gabón, buenas noches. En nombre de todos los que hacemos Radio Nervión, Tele Bilbao y de todos los que de una forma u otra desde este instante estamos preparados, listos, a punto, prácticamente... Yo diría que en trance para haceroslo pasar bien. ¡Viva Victoria! ¡Viva! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Soy Cayetano. 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 El vecino del ático. Ah, el del ático. Ah, el del ático. ¿No está Maya? Ah, oh, Maya. ¡Cayetano! ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Qué tal? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces allí? Pues, voy. ¿Qué sorpresa, Maya? ¿Qué? No sé. ¿Qué es el nuevo vecino del octavo B? Es el nuevo vecino del octavo B. Sí, puerta con puerta. ¡Qué sencilla vas! Bueno, del ático. ¿Del ático? Del ático. ¿Qué tal tú? Le ayudo, le ayudo. Encantada. ¿Qué tal tú? Yo, pues genial. Mira, estaba en mi casa, en el ático. Sí. Y entonces me ha dicho el conserje. Toma un sobre, porque es reunión de vecinos, y le das el sobre a... Andoni. Y he mirado por las cámaras de seguridad y he visto que estabas aquí, cariño. Ah, pues sí. ¡Ay, las cámaras de seguridad! ¡Ay, qué bien! No, no contabas con... Pero os conocíais ya de antes. No. ¿Sabes qué pasa? Que es que vengo del gimnasio. ¡Dios mío! A ver, espera, es que el líquido de las lentillas... Espera, que tengo el agua de los niños... Del gimnasio viene, ¿no? Del gimnasio. Ni Mary Poppins, ¿eh? Aquí. Me ha dicho el conserje, dale el sobre al hombre de la casa. Pero te ha dicho que era para Andoni. El hombre de la... Andoni. Sí. Pero... Es que es nuevo. ¿Pero qué sofá? ¡Es ideal! Está la decoradora entre el público, ¡que es ideal! Me gusta mucho tu amigo de Munsen. Sí, bueno, ¿sabes? Lo compré... Bueno, me lo regaló un ex. ¿Un ex? Ah. ¡Ay, yo! Yo, casualidad... No, yo no he visto yo a mi ex. Me tiene que decir a qué gimnasio va, a ver si me va a gustar, ¿eh? ¿Y cómo se llama? Andoni. Ah, Amaya Andoni, que sois del consorcio. Igual no vuelvo, aunque me lo voy a pensar, porque si yo no vengo, esta hombre se cae. Coge la bolsa de Mary Poppins. Sí. No te la vayas a dejar. No estaría por nada del mundo, cariño. Ya te cojo. Bueno, pues... ¿Me das el abrigo, por favor? Faltaría más. No, ni sí.
Está muy bien, este. ¿Me permite a mí? No. Así, sin más. Hasta luego, maricón. Muy amable, muy amable. Gracias por el recap. Muchas gracias. No se quiere ir de escena. Vamos, ¿no? El silencio. El mágico silencio que envuelve el primer minuto de un espectáculo a punto de comenzar. Señoras, señores, muy buenas noches desde el Palacio Euskalduna. Les dejamos con nuestro presentador, más irreverente, incorrecto, imprevisible, incalificable e incombustible. Hágase tu voluntad, Joseba Nuestro, aquí en la tierra, como ahora, casi en el cielo. Este muchacho, y recordad, estamos en 1979. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Joseba. Joseba. Joseba, ¿qué más? Joseba Terremoto. No, Joseba Terremoto, no me quites el nombre, no me quites el nombre, no me quites el nombre. Joseba, a ver si lo adivino. ¿Solo qué? Joseba, ¿qué? Pero bueno, qué ilusión. Y te has encontrado una bombilla por un casual por aquí, ¿verdad, Joseba? Oh, me han dicho que es tu primer musical. Así que, ¿no te gustaría participar en una noche mágica como esta de The Hole? Sí, por favor. Noche vieja, sí, 1979. Sí. ¿Queréis que suba o no queréis que suba? ¡Sí! ¿Queréis que suba o no queréis que suba? ¡Sí! ¿Y los de arriba? ¡Sí! ¡Hala, para arriba! ¡Sube! ¡No! ¡Te tocó! ¿Qué te creías? ¿Que te ibas a librar? Dice, bueno, no me pongo la esquina. ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¿Has visto qué pelo? Me parece... Ay, me parece, es un clásico. Es un pelo maravilloso, maravilloso. ¡Guayas, guayas! ¡Desireless! Oye, claro. Hombre, está... Bueno, 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 qué ilusión me hace. Me encanta el tejido. Tengo unos cojines igual en casa. Que me... O sea... Es brillante, ¿no? Joseba...
He visto aquí, fíjate, el people de Basauri, fíjate. Los mares con los ríos. ¿Por qué no juntar tus pelos con los míos? No, empecemos por aquí porque yo, si voy muy rápido, después salpico. Estaba yo ilusionada, ¿eh? Pensaba que me ibas a encender y ¡ah! ¡Dame dos besos! ¿Qué os parece si compartís conmigo a todos los compañeros de Radio Nervión, a todos los compañeros de nuestra empresa, en un número muy especial que, por cierto, ellos dos desconocen por completo, pero que veréis lo bien que lo van a pasar con nosotros. Así que, chicos, compañeros, adelante. Josefa, que se va de aquí, díganos. Joseba.
Joseba. Sí. Joseba, cariño. Fuera. Tú tienes tu programa, yo tengo el mío. Y aquí, como hermanas, nos respetamos. Fuera. Quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme de... ¿Tú tienes gitano encima de la tele? Y un toro con su tapetito de ganchito. ¡Uy, por Dios! Buscando este inmundo local y he comprado hasta catiuscas. Catiuscas rojas para entrar aquí por lo que está lloviendo. Me van a perdonar. El trébol, ¿no? Sí. ¿Qué quiere usted? Muy bien. ¿Qué quiere usted? Oh, tú debes de ser... ¿Farr? ¿Farr? ¿Yo? Sí. Oh. ¿Cómo lo sabes? Claro. Vengo de Dallas y soy su Ellen. Muy borracha y muy borde. Ay, a mí me encanta Dallas. A ti te encanta Dallas. Sí. Una cosita, Ceferino es mariquita. ¡Uy! ¡Oh! Vamos, por favor, ¿qué cosas tú? ¿Qué es eso? Qué mariquita, ni se trae. ¿Qué será? Tu tío Amparo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quieres leerlo? Escrituras del trébol a favor de su Ellen Edwin Dallas. ¿Pero qué está diciendo? Soy la nueva dueña de este local. ¿Usted qué dice? Toma. Pero vamos a ver, esto es absurdo. ¿De cuándo es esto? Bobas. Déjame verlo. Su Ellen Edwin. Su Ellen Edwin Dallas. Sí. Aquí no hay ninguna, aquí no hay ninguna firma, cariño. No hay ni un notario ni una notaria. ¿Qué notario? ¿En serio? Es normal. Qué falso. Escrituras. Soy la nueva dueña de este local. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso? Que el trébol desde hoy es mío. De su Ellen. Mi trébol. Sí. No le hagas caso. No tiene que ser una broma. La su Ellen de no, 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 no voy a beber. Anda. Le ponemos un lomo. ¿Qué quiere usted? Hombre, justo creo que alcohol no le conviene. ¿O no? ¿Prefieres alcohol? No, yo bebo. Algunas mejor que dejaran de comer. No quiere un vasito, no quiere creo nada. Que lo dice por ti, Dolores. ¿Quiere un vaso de agua? ¿Quiere hacer...? Me van a perdonar ustedes, pero es que soy dueña de este local. Bueno, eso ya lo veremos. Vayan desalojando el sitio. Sí, hasta que no pare ya no salgo. Vamos. Voy a cambiarle el nombre, voy a cambiar la decoración, hacer cosas nuevas. En definitiva, hacer de este trébol un trébol moderno, actual, de esta temporada. Que cuando llego en Bilbao, la gente venga al trébol y diga, quiero colocarme debajo del trébol y ver gente joven, divertida, amena, lo que es esta ciudad. Ustedes aquí no tienen nada que hacer. En Dallas, la gente, que sepan ustedes que a Bilbao lo ven como una ciudad maravillosa. ¿Ah, sí? Y yo entro aquí y me encuentro a tres señoras mayores, mal peinadas, cardadas. ¡Dos! Lo dirá por el Puma, porque yo... Bueno. ¿Me vas a perdonar, bonita? ¿Pero usted qué tiene que decir si es la mujer de J.R.? ¡Ya tienes tú que hablar! ¡Claro! ¿Y tú la mujer de quién eres? No necesito hombre en mi vida.
vida. Normal. Tú cuando era la tecla, mecanógrafa. ¡Me basta y me sobro! Sácala, esta es una feminista radical. Bueno, cariño, tú vente conmigo a Vista Alegre. Bueno. Que te conserve la vista también a ti, porque, hija... en definitiva... ¿A ti te gusta el pulpo? Le gustan más los percebes, creo yo. ¿Y las almejas? No, las almejas no. Ni felices. Señoras, por favor, al vuestro. Espera, que estoy contrastando aquí. Mire bien esta casta. Pero se puede la comprar porque tiene una deuda tremenda. Aparte, se la ha vendido con deuda. ¿Esta maleta de qué es? ¿Y esta silla? No toque, no toque, no toque, onda, no toque, beba. Siéntese, por favor. ¿Tiene un vaso? ¿Qué quiere usted? No quiero nada. ¿Y todo esto tan antiguo? ¿Pero cómo antiguo? Si estamos en el 83, si esto es modernísimo. Cariño, yo en este año no había nacido. Es imposible. ¡Qué valor! Mira, a ver, vamos a hacerlo juntas. El pinchito, el cafecito, el deserta. El ceferino. Por la mañana. De luces y de esto colores. Sí, no, 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 se junta, porque toma las caridones todo el día. Hay esas clases secas de fibra. España mostró el camino de la verdad. Tan, 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 tan. Por eso le estoy cantando a tu libertad o a la mía. Gibraltareña. Suele, esto es falso. No coincide los números. Pero este es falso. Mi madre siempre me decía. Falso. Te han timado. Es falso. Te han timado. Falso. Más falso tú a mí, en mi cara, que esto es falso. Yo a ti. Tu tío Amparo me dijo, el local quiero renovarlo, cambiarlo. Mi sobrina, por ti, que por lo que veo tenía razón, es muy puta. ¡Uy! ¡Oh, Jesús María Tajo! Sí. Es posible. Muy puta. Y le dije yo, Suelen no es puta, es borracha, que es mucho mejor. Y a partir de ahí, llegamos a un acuerdo, ahí están las escrituras, y el local es mío. Todo el mundo lo sabe. Además, la gente está de acuerdo en que el local sea mío. Ellas quieren a alguien moderno, actual, divertido, generoso, empático con el mundo. Y para eso está María Jesús, no Suelen. María Jesús, ella sí. Su prima, ella sí que me encanta. No usted. ¡Cállese! ¡Márchese de aquí! Y que este papel no lo haga ¡impostores! Este papel es para Michel Santa Marina, no para ti. Tú eres muy ordinaria. Entonces me va a preguntar, pero no sé por qué habla a la ventana. Todo el mundo. Debería hablarnos a nosotros, porque esa es la ventana. La ventana. Ah, bueno, de eso hablamos. Yo vengo a lo mío. Esta gente no tiene por qué entender que es lo mío. Este local, que ustedes intentan recuperar con sus amigas, es mío. Y si es mío, yo soy la dueña, y la dueña dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Cojan sus cuatro trapos, por cierto, bastante cutres, y váyanse por favor, oiga. Que no salimos, que está jarreando, se acaba de decir la poli que no podemos ni asomarnos. Pues hija mía, te mojas ese pelo y salimos ganando. Está poco gusto. Eso sí, verdaderamente, ahí estoy de acuerdo. Claro, hija. Yo también voy a hablar a la ventana. Mira, mira la ventana. Igual aparece Mel Gibson en Braveheart. Que todavía no se ha hecho Braveheart. Bueno, de década, te has confundido de década, vamos. Bueno, no importa. Está usted bebiendo demasiado. Pues sí. Cariño, Suelen. Nunca es demasiado. Un vasito de agua. Agua, por el agua por la almeja caducada. ¡Feliz! La almeja feliz. Bueno, os voy a decir una cosa. Dime. Nunca es demasiado. Vale, sí. Beber demasiado nunca es demasiado. Yo lo he dejado ya. Pues no se nota. Salgo aquí, lo he dejado. ¿Qué? Farra, dame mis escrituras. ¿Qué no eran escrituras? Que usted ha traído un no folio, coincidía, sin un sello, sin una... No sé, eso no, no coincidía mirado. Ni el catastro, ni el notario, ni la firma. Nada. Falsa. ¡Falsa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni astracán es esto. Fuera. Y lo que huele. Venga, venga. ¿Qué huele? Suelen, pobre, solamente tiene que me iré si la gente quiere que me vaya. No lo contestéis. Pero dilo a la ventana. Háblalo a la ventana. ¿Dónde está la puta ventana? ¡Aquí hay una! ¡Y aquí hay otra! Me voy, pero no por la ventana, no. Porque no soy un huracán de ventanas, me voy. Mira,
Me marcho ya. Gracias. Gracias. Y se parece, suele. JR no merece la pena. En un futuro, a ese tipo de gente le llamarán Rubiales. Me quedo con el mensaje. De todos modos, si quiere tomar algo, le invitamos. ¿Eh? No, me voy ya, ¿sabe por qué? Vale. Me voy ya, no sea que me digan más improperios. Este local se lo regalo. Generosidad, suele Neuwitz. No me interesa, le regalo el local. La horterada esta que han puesto, al ceferino, la ventana tan bonita. Las ventanas tan bonitas. Y la verdad, les voy a decir una cosa. A la gente que viene a verles, lo entiendo porque este es un local maravilloso. Pero menos mal, cuénteselo a sus amigas, que vengan todos los días. ¿Saben por qué? Porque aunque la gente venga y les parezca un horror, al salir van a decir, el trébol nos ha hecho felices, somos su cuarta hoja. Y yo siempre seré su Ellen con JR. Tú siempre serás... Le cane. Tú siempre serás... Dolores. Tú siempre serás... Tú siempre serás... Un aplauso para Ilme. ¡Ay, lo único! Esperad un momento, por favor. ¡Que me hubiera dejado quien habla! Pero si es más mariquita que yo. Y ven conmigo al escenario. ¿Y qué haces en la televisión, Joseba? Bueno, programa. Y necesito una bailarina nueva para el show. ¿Sabes bailar? El alcalde sí. Ven conmigo, Juan Mari, ven conmigo. Joseba, que vas a perder tu programa en la televisión después de tantos años. ¿Sabes hacer de juez? Algo. ¿Y tú? Sí. Vamos a hacer un casting. Venga, todo maricones. ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿de dónde eres? De Bilbao. Del gremio. ¿Qué gremio? El periodismo. Ah, del periodismo. ¿De qué medio? De Telebilbao. De Telebilbao. Ah, todos los de Telebilbao estáis aquí, ¿eh? Vosotros atentos, ¿eh? Magia, pasión y... ¿No os ha acordado? Venga, ¿quién os ha gustado más? ¿Queréis hablarnos de vosotros? No, yo lo tengo claro. ¿Ah, sí? Pero aquí manda él, que es el alcalde. Opinamos lo mismo. ¿Opináis lo mismo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sergio. ¡Oh! ¡Oh! El informático, ya lo digo yo, venga, ala.